En este video vamos a trabajar el tema de excedente de los consumidores y de los productores. Este es un tema que es una aplicación del área de una región entre dos curvas. Es una aplicación en economía. Entonces vamos a usar la siguiente figura que aparece del lado derecho de su pantalla, en donde aparece la curva de demanda, la curva de oferta, graficada en el plano cartesiano, donde la recta horizontal es cantidad y la vertical es precio. La curva de demanda, que es esta que está acá, la que tenemos en color rojo, perdón, sería la de oferta, la curva de oferta. Esta curva indica el precio P por unidad al que el fabricante venderá o suministrará Q unidades. Es decir, esta es la curva del fabricante. Él, entre más le suba el precio, más va a querer producir. Eso es lo que nos dice la curva de oferta. Ahora, la otra curva que vamos a trabajar es la curva de demanda. Esta curva indica el precio por unidad al que los consumidores comprarán o demandarán Q unidades. Podemos ver de que mientras más bajo sea el precio, ¿verdad? Dense cuenta que si bajamos el precio, se va a demandar más cantidad. Y si aumentamos el precio, se va a demandar menos cantidad. Eso es lo que nos dicen estas dos curvas. Un punto que es de suma importancia es el punto que tiene coordenadas P sub 0, Q sub 0, que en nuestra gráfica lo tenemos notado aquí en este pedazo que está acá de la curva, ¿ya? Este que está acá. Ese es importante porque es el que le vamos a poner de nombre o como se conoce como el punto de equilibrio. Ese es nuestro punto de equilibrio. Entonces, aquí P sub 0 es el precio por unidad al que los consumidores comprarán la misma cantidad. Q sub 0 de un producto que los productores desean vender a ese precio. Es decir, decimos que estamos en equilibrio porque justamente es los consumidores están comprando al precio que ellos quieren y los vendedores, o sea, los productores, están vendiendo al precio óptimo según la cantidad que fabricaron. Entonces, ese es nuestro punto de equilibrio, ¿verdad? En resumen, podríamos decir que este precio P sub 0, este es nuestro precio P sub 0, es el precio en el que se presenta estabilidad en la relación productor-consumidor. ¿Está bien? Entonces, esto es algo que ya en sus cursos de economía o de administración ya lo han estudiado, pero es importante haber hecho este pequeño repaso. De acuerdo con nuestra curva de demanda, nosotros sabemos de que hay consumidores que están dispuestos a pagar más por cierto producto. Por ejemplo, si nosotros tomamos el precio P sub 1, el precio P sub 1, nosotros sabemos que si pusiéramos nuestro producto a la venta a ese precio, habría aquí, si lo hacemos de aquí para abajo, esperando que quede recto, sabemos que habrían consumidores que estarían dispuestos a pagar esa cantidad a ese precio. Eso nos lo dice nuestra curva de demanda. O sea, que quiere decir que estos consumidores que están pagando más barato, ¿verdad? Si nosotros vemos el precio, si nosotros bajamos el precio,
Estos consumidores que están demandando esta cantidad que usó uno, lo que están haciendo es que se están ahorrando el dinero porque pues estaban ellos dispuestos a pagar más. ¿Está bien? Entonces, justamente esa diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar y el precio que están pagando por el equilibrio en el mercado es lo que nosotros le vamos a llamar el excedente del consumidor. ¿Está bien? Veámoslo así. Hagamos algo. Tomemos un rectángulo sobre esta curva, ¿sí? Un pequeño rectángulo. Ese rectángulo que se ve ahí. Usemos otro color porque ese color ya lo usamos. Pongámosle un color anaranjado. Entonces hacemos nuestro rectángulo. Ok, entonces, ¿qué representaría ese rectángulo? Nosotros tenemos que el rectángulo, como está en Q, le vamos a llamar que esto que está aquí es delta de Q, es el ancho del rectángulo, y que esto, al agarrar este punto y evaluarlo en la función, nos da como resultado este valor P, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaría P por nuestro delta de Q? ¿A qué sería igual eso? Muy bien. Pues nosotros de la manera que vamos a interpretar esto es que se puede considerar como la cantidad total de dinero que los consumidores gastarían comprando delta Q unidades del producto si el precio por unidad fuese P. O sea que el área de este rectángulo que estamos hablando acá, que sería este rectángulo de aquí, lo que nos dice es cuánto están dispuestos a pagar comprando esta cantidad de productos. ¿Está ahí? Eso nos daría ese rectángulo. Cantidad de dinero total. Muy bien. Están dispuestos a pagar este precio. Realmente no paran pagando ese precio. Lo que ellos pagan sería el precio de equilibrio, que es este valor que está exactamente aquí. Ellos terminan pagando realmente este valor que está acá. Entonces, ¿cuánto se ahorraron ellos? Esa sería la pregunta aquí. Pues lo que se ahorraron fue la diferencia entre este rectángulo y este rectángulo, ¿verdad? Pues sería, si nosotros ponemos a precio P sub 0, la cantidad siempre delta de Q, que es la misma cantidad que ellos van a comprar. Entonces, lo que tendríamos es que la diferencia de esas dos es lo que ellos están ahorrando, porque ellos están dispuestos a pagar este precio cuando están pagando este. Entonces, si nosotros restamos estos dos términos, lo que vamos a obtener sería el precio alto al que estábamos, el que nuestros consumidores estaban dispuestos a pagar, menos el precio bajo que están pagando, que sería delta de Q. Esto nos queda igual a P menos P sub 0 por nuestro delta de Q. ¿Y eso qué es? Bueno, veamos lo que es. Lo vamos a enseñar con un rectángulo. Tendríamos que es el rectángulo que tiene ancho delta de Q, ¿verdad? Pero altura P menos P sub 0, o sea que sería. Oh, vamos a hacer un rectángulo. Sería ese rectángulo que es. Oh, no me gusta. Ese rectángulo que está aquí, ¿sí? Ese sería lo que ellos están ahorrando cuando quieren comprar la cantidad. Vamos a hacerlo aquí, sería, venimos acá, nosotros sabemos que eso es la cantidad delta de Q, esto de aquí mide delta de Q, y el precio que están pagando es el precio, o el precio que ellos estarían dispuestos a pagar es P, o sea que todo esto que está acá,
Es lo que ellos no están pagando. Bueno, es eso justamente, esa diferencia pequeña que es a lo que nosotros le vamos a llamar el excedente del consumidor. Ahora, nosotros realmente no queremos el área solo de ese rectángulo, queremos el área de, vamos a hacerlo así, borremos acá. Sería toda esta área que está aquí abajo, la vamos a marcar. El área que nos interesa a nosotros encontrar es la siguiente. Sería, la vamos a marcar bien. Es toda esta área que está aquí, ¿eh? Marquémosla bien. Esa área que acabamos de marcar, todo eso es a lo que nosotros le vamos a poner de nombre nuestro excedente del consumidor. ¿Cómo encontramos esa área? Pues lo que tenemos que hacer es trabajar con el rectángulo que habíamos visto antes, ¿verdad? O sea, sumamos las áreas de estos rectángulos, así como lo estuvimos haciendo en los ejercicios anteriores. O sea que todo esto nos daría que la respuesta es el excedente del consumidor es igual a la integral desde cero, porque nos movemos desde cero hasta Q sub cero, de P menos P sub cero, todo eso por delta de Q. Ahora, tenemos que sustituir en lugar de P nuestra curva de la demanda. Pero la curva de la demanda es una función de la cantidad menos P sub C y eso es de Q. Eso nos da el excedente del consumidor. Y lo que representa es la ganancia total de los consumidores que están dispuestos a pagar más que el precio de equilibrio. Eso es el excedente de consumidor. Como un ejemplo, por ejemplo, que ustedes estuvieran dispuestos a pagar 10 quetzales por un aguacate, pero van al mercado van al mercado y se dan cuenta de que el aguacate no vale 10, sino vale 5. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa? Uno lo que piensa es de que se ahorró 5 quetzales, porque estaba dispuesto a pagar 10 por el aguacate. A eso es a lo que nos referimos con este excedente del consumidor. Ahora, el que vamos a calcular es lo que conocemos como el excedente del productor. Entonces, no solo los consumidores salen beneficiados por el precio de equilibrio, también los productores salen beneficiados, ya que están dispuestos a suministrar el producto a precios menores que P sub cero. Entonces, ¿cómo vemos dónde está esa ganancia de los productores? Pues la ganancia esa de los productores la podemos ver como el área, la vamos a marcar acá, que sería esta área que está acá, ¿sí? Vamos a marcarla bien. Esa área que está quedando ahí, que estamos poniendo en este color, esa es la que nosotros le vamos a llamar el excedente del productor. Excedente del productor. ¿Por qué? Porque eso es el precio al que el productor está dispuesto, o sea, dense cuenta que es un precio menor para hacer la cantidad Q. Entonces, al tener su precio óptimo, vende su cantidad óptima, porque es lo que están dispuestos a pagar sus consumidores. Entonces, la notación que vamos a usar para el excedente del productor es la siguiente. Bueno, hagamos un rectángulo para que veamos bien cómo sería nuestra integral. Hagamos el rectángulo por aquí.
Ahí está nuestro rectángulo. Vamos a marcarlo bien para que lo veamos. Ese es nuestro rectángulo. No me gusta. Vamos a hacerlo bien. Ahí lo tenemos ya bien marcado. Entonces, borremos esto que habíamos trabajado aquí y escribamos cómo sería el área de ese rectángulo. Entonces, el área para ese rectángulo es, el rectángulo es de ancho delta de Q, eso no cambia. O sea que el ancho del rectángulo es delta de Q. Ahora, ¿qué pasa con el tamaño del rectángulo? Pues la función que está arriba es P sub 0 y la función que está abajo sería la curva de demanda. Pongámosle G, que es una función de P. Perdón, G, que es una función de Q. Y este es el área de ese rectángulo pequeño. ¿De dónde a dónde se mueve Q ahí? Q se mueve desde 0 hasta Q sub 0. Entonces ya podemos escribir que el excedente del productor es igual a la integral desde 0 hasta P sub 0 de P sub 0 menos G de Q, todo esto multiplicado por el diferencial de Q. Bueno, espero que esté claro qué es el excedente del consumidor y el de los productores, cómo los podemos ver en nuestra curva de oferta y demanda. Y ahora lo que seguiría es que hagamos un ejemplo. Bueno, vamos a hacer varios ejemplos. Muy bien, entonces vean el siguiente video si quieren ver un ejemplo. Muy bien, este video fue para academática.com. Recuérdense visitar el sitio para ver qué nuevos videos hemos subido y también tener una lista más ordenada de todos los videos que hemos subido. También, por favor, suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en este botón que aparece abajo en el video. Ahí, al suscribirse a nuestro canal de YouTube, ustedes también pueden saber qué videos subimos cada semana. Y también ahí nos podemos comunicar. También, si les gustó el video, hagan clic en me gusta para hacerme saber de que les gustó. Y si tienen algún comentario o alguna duda acerca de las cosas que se trabajaron en el video, recuérdense que en donde dice comentarios, ustedes pueden escribir fácilmente su comentario y hacérmelo saber. También, si quieren un contacto más directo, ¿verdad? Está nuestro fanpage de Facebook, que es facebook.com/academática. Tenemos también nuestro Twitter, si a ustedes lo que les gusta es usar Twitter, en Twitter pueden vernos en @academática. Y también tenemos nuestra página hermana, que es una página donde subimos muchos ejercicios resueltos para que ustedes puedan ver más ejercicios, que es www.wikimatematica.org. Para enterarse si este video tiene una continuación, simplemente revisen en los comentarios. Dentro de los comentarios yo pongo un link hacia el siguiente video después de este. Y mi nombre es Carlos Celada. Fue un gusto haberles quitado un rato de su tiempo. Espero verlos en un próximo video. Hasta pronto.